Corner para Independiente desde la punta derecha. Le tiene que pegar Jesús Méndez. Ya da indicaciones Pellegrino. Habla Pitana en el área. Lo veo a Martín Benítez. Allí también está Pellerano. Lo propio Cuesta. Vino el centro de Méndez al primer palo. No la pudo corregir como quería, pero tuvo suerte. Le cayó otra vez a Méndez. Una nueva oportunidad. Otro centro pasado. No salió. Balomero. Cabezazo. ¡Gol! Nicolás Tagliafico en puntas de pie, el chiquitín, dándose el gusto de meter un gol de cabeza. Méndez primero y un rechazo, otra vez Méndez y un centro mucho mejor. River no marcó, Barovero decidió no salir y el cabezazo de Tagliafico. 5:40 del primer tiempo, que hoy hay debate, que hoy hay debate no, que empezó mandando Independiente, no se debate en Avellaneda. Gana 1-0 el rojo. Dos veces metió la pelota en el área Jesús Méndez ante una pasividad absoluta de la defensa de River. Tagliafico demostró que a veces es mejor llegar que estar. Vino vacío desde atrás, todo River mirando. El diablo primeré el partido y ya lo gana 1-0. La pelota es de Vera, Vera para Tagliafico, Tagliafico que toca atrás para el Marciano Ortiz, venía al área para Benítez, le pica la pelota muy alta a Benítez, le dio tiempo a Casco. Penal de Casco contra Benítez. Increíble penal el de Casco. La pelota, como les dije, vino muy alta a la posesión de Benítez, la vio picar Benítez, yo pensé que intentaría matarla para cortar rápido hacia el centro y definir. La pelota picó y se levantó. Benítez le ofreció toda la espalda a Casco, que se lo llevó por delante insólitamente, provocando el penal. Penal para Independiente a los 33 minutos 40 del primer tiempo. Se levanta todo el Libertadores de América, que olfateaba que Independiente estaba más cerca del segundo que River del empate. Se corren todos para la derecha en la platea del rojo. Quieren ver de cerca la definición. Sigue dando explicaciones Pitana. Penal para Independiente, que puede tomar ventaja de dos. 34-20, va a ir el ruso Rodríguez. El arquero de Independiente contra el arquero de River. Capitán contra capitán. Zurdo y negro va Rodríguez con el uno blanco. Manos en las cinturas ahora, da la orden Pitana. Va el ruso Rodríguez. Que frenó su carrera un instante antes para que la gente respirara profundo y esperara la definición. Acertó Barovero, pero no pudo evitar el gol sobre el caño derecho y a media altura. No hay debate. Independiente es el merecido ganador del partido hasta aquí. Segundo del rojo a los 35. El ruso Rodríguez de penal. Independiente 2, River nada. Un diablo soberbio, un diablo impiedoso, un diablo frío, calculador y contundente. El penal lo pateó el ruso Rodríguez, te corre por izquierda y te gana el partido 2-0. 42, vos lo habías nombrado antes, Román, como River no ponga Lewandowski. La pelota que viene cerca del área, va por el tercero Independiente, Lucero, y el gol, Lucero, gol. Apareció luminoso por el centro del área después de la buena combinación sobre la derecha. Lucero quedó emparejado con Maidana, pero ya mal parado el zaguero. Encaró a Barovero con la punta del pie por debajo del cuerpo del arquero de River. Lucero marca el tercer gol. Y yo le decía, hoy hay debate. No hay debate. Independiente se lleva todos los aplausos en la noche. Liquida a River. Gana 3-0. Y el rojo se ilusiona con volver a su viejo amor, a la Copa Libertadores de América. Era tan solo una cuestión de precisión,
de decisión y de compromiso. Que el Rojo volviera al partido de manera contundente para volver a lastimar a un River groggy. Con luces altas, con brillo, Independiente necesitaba lucero. Fantástica noche en Avellaneda del Rojo, que gana 3-0. Se terminó el partido en Avellaneda. Con este resultado, Independiente 3, River 0. Terminó el partido. Relató Matías Canillán. Escuchen a la gente de Independiente hasta que haya testimonios en el campo de juego. Una fiesta del Rojo que ha iniciado en la cancha con un primer tiempo inolvidable y que ha contagiado en las tribunas para que la gente de Independiente se vaya como en las viejas noches del Independiente, con el paladar pintado todo de negro, y te abren la boca y lo muestran. Esto es lo que nosotros queremos, parecen decir prepotentes los jugadores y los hinchas de Independiente. Mancuello.